Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende del horario en que nos vean. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, Olga Muñoz. Igualmente, Juan Carlos Sáenz, buenas Querida tardes, buenas noches, compañera, buenos días. dependiendo, ¿no? Bueno, pues con nosotros hoy un programa especial, como es tradicional todos los años, cuando se acerca la fecha de la elección de la perla. Este año antes, porque claro, todo llega antes y todo muy pegadito y muy cercano a la Navidad, pero era el momento ya de conocer a nuestras representantes, que nos van a representar todas ellas en el Carnaval 2015. Pero una de ellas será la elegida Perla el próximo día 23, ¿verdad, Olga? Bueno, pues sí, todo este año muy prontito, corriendo, corriendo, aunque tenemos que decir, Juan Carlos, que de todas formas en Chipiona, en cuanto que pasa la Navidad, comenzamos el carnaval, sea antes o sea después. ¿Verdad que sí? Así que ya estamos manos a la obra y no, como no puede ser de otra manera, porque el próximo viernes, día 23, en la elección de la Perla, toca conocer a estas seis chicas aspirantes a convertirse en Perla, en este Este caso. viernes ya, Este este viernes viernes ya, ya. ya Muy mismo bien. estamos aquí. Pues vamos a conocer a nuestras, de las seis candidatas, vamos a conocer y vamos a hablar con ellas, con las tres primeras que tenemos aquí sentadas en el plató de la Radio Televisión Municipal de Chipiona. Bueno, pues les damos ya la bienvenida a estas tres chicas. En primer lugar, Raquel Otero Vázquez. Bienvenida, Raquel. Gracias, buenos días. También le damos la Buenas tardes. bienvenida a Margarita González Ruiz. Bienvenida Buenas. a esta casa. Y también a Sara Lorenzo Millán. Buenas. Bienvenida. Son tres de las damas que vamos a comenzar ya a conocer, Juan Carlos. Pues vamos a conocer antes que nada, si te parece, Olga, un poco cómo deciden ellas presentarse a Dama del Carnaval, de quién es la idea, quién las impulsa para que den este paso o es paso propio de ellas mismas. Vamos a empezar en este caso por Raquel. Raquel, cuéntanos un poquito cómo fue tu decisión. Pues yo siempre he querido presentarme, pero nunca he podido porque he estado estudiando fuera. Este año que he podido me presenté y también porque tenía la espinita de que de pequeña me eligieron en el colegio y no pude presentarme porque mi padre ese mismo año, en el 99, lo operaron. Entonces tuve que Tuviste que dejar. renunciar, ¿no? Y te quedó ahí eso clavado a ti que dijiste, bueno, a la primera de cambio que pueda, Sí, doy el me salto. presento. Muy bien. Margarita, cuéntanos tu experiencia, ¿cómo ha sido? Yo de pequeña también me quedé con las ganas porque me presenté en mi clase, pero fue un sorteo y no tuve suerte. Y yo tenía muchas ganas de ponerme un traje de piconera y este año con los estudios y eso lo tenía más libre y decidí este año y he tenido suerte. Muy Aquí bien. estamos. Y aquí estamos, ya preparando y ultimando, ¿verdad? Digo. Bueno, ¿y Sara, cómo ha sido la decisión de Sara? Yo la verdad que siempre he querido presentarme a Dama. Porque de siempre me ha gustado el carnaval y siempre he estado metida en cabalgata y yo siempre he querido vivirla de otra manera. Y este año que soy más libre, bueno, más o menos un poco más libre, pero he visto la oportunidad de que podía y me decidí a presentarme. También tuve suerte con ella. Muy bien, estupendo. Sí, hay que tener suerte porque son muchas las que se han presentado este año también. Y bueno, el jurado elige una serie de chicas, otro año serán otra serie de chicas. No hay que desistir, ¿verdad? Siempre hay que intentarlo. Bueno, pues vamos a ir también conociendo un poquito de ellas, aparte de hablar de carnaval, también de de cómo son estas chicas en su vida personal. Y en primer lugar, me gustaría saber un poco a qué os dedicáis actualmente cada una de vosotras, Raquel. Pues yo soy técnico superior en imagen para el diagnóstico, pero ahora mismo, como muchas personas, estoy en paro y soy voluntaria de Protección Civil. Y estoy opositando para el ejército y estudiando inglés. Anda, Completito. completita, completita. Sí. ¿Y te queda tiempo para el carnaval, Raquel? Sí, Sí, siempre. ¿no? Para eso siempre hay tiempo, Olga. Bueno, Margarita. Yo estoy en el Colegio Virgen de Regla estudiando un grado medio de administrativo. Estudiosa. Saca buenas notas, ¿no, Sí, Margarita? ese año sí. Eso es lo bueno. ¿Y Sara? Yo estoy estudiando en Cádiz en la Facultad de Empresariales, Finanzas y Contabilidad. Muy bien. Vamos a preguntar ahora sobre el carnaval en general, ¿no? Yo sé que a vosotras os gusta todo lo del carnaval. Sois como yo en este caso. Me gusta todo lo que sea carnaval. Estamos en todos Copla, lados. cabalgata, acto gastronómico, conferencias, todo lo que haga falta. Pero si os tuvierais que quedar con algo, Raquel, ¿tú con qué te quedas de todo el carnaval de Chipiona? Yo lo que más me gusta es escuchar las comparsas y chirigotas por las distintas peñas, por la calle. ¿Tú eres Es más lo de que comparsa o de más, chirigota? de comparsa. Comparsista más, ¿no? Eso es lo que más te gusta, lo que Sí. no te perderías por nada del mundo, Nunca. escuchar. Estupendo. Margarita, ¿tú? A mí la cabalgata chipionera me encanta. Cabalgatera, Y ¿no? aparte, desde muy pequeña estoy saliendo y un año en cabalgata es un año en carnaval. ¿En qué agrupación sale? Yo salía en Escipioni, me llevé mucho tiempo y ya por último estuve saliendo en La Granja. Ajá.
Bueno, mira, el año que La Granja se ha retirado, desde aquí le mandamos un saludo, sí, un saludo muy grande a nuestras amigas de La Granja y a los amigos de La Granja, que este año, bueno, algunos se han ubicado por ahí, otros se van a quedar sin salir. Sí. Y tú, por lo menos, te vas a matar, sí, gusanillo yendo... Voy a tener otra cosita. Otra cosita, ¿verdad? ¿Y Sara? ¿Con qué te quedas del carnaval? Yo... Hombre, es complicado porque complicado, es chipiona. Pero yo me quedo con la cabalgata, porque para mí la cabalgata, yo tengo que estar lío. También, porque me, vamos, no puedo estar. ¿Con qué agrupación? En La Galera. En La Galera. Pero yo, la verdad que me gusta ahí mucho también escuchar carnaval, las distintas coplas. Pero la cabalgata. La cabalgata, lo que no perdonaría. Oye, ¿tú sales de la cabalgata, Raquel? No te preguntas. Sí, he salido, bueno, de 3 años para acá no he podido salir, pero antes he salido con La Galera, con María Regla. Y en... Bueno, Las espumas. Las espumas, que no te he salido años. Bueno, siempre no hay, son tantos grupos ya que, ¿verdad? Que es muy difícil acordarse, porque son gente que va y viene de un lado a otro, otros que son fieles todos los años, pero claro, si tu agrupación deja de salir, o si tu novio, tu novia, tu amiga, tu hermana están en otra agrupación, pues tienes que tirar para allá. Eso de los novios ahora lo preguntaremos también. Eso le toca a ella, le toca a Olga. Sí, eso me toca a mí un poco más personal. Bueno, me imagino que ahora tendréis una semana bastante ocupada, poquito tiempo libre. Y luego también veo que sois una chica ocupada, pero cuando tenéis un ratito sin nada que hacer, ¿a qué dedicáis el tiempo libre, como suele decir la canción? ¿A qué dedicáis el tiempo libre, Raquel? Pues a mí me gusta mucho leer y a comprar ropa. Leer, ir de compras. Ir de compras, sí. Margarita. A mí los fines de semana me gusta pasar mucho el tiempo con mis amigas y con mi novio, ir a tomar algo, ir a dar un paseo, y entre semanas pues dedico más el tiempo a los estudios. Y me gusta hacer deporte, aunque desde que salió de dama, deporte poquillo, porque es muy poco tiempo libre, pero cuando puedo hago deporte. ¿Y Sara? Yo cuando tengo tiempo libre veo a mis amigos y hago deporte también, voy a spinning, me gusta mucho hacer deporte. ¿Qué deporte? Bueno, Sara, el spinning y Margarita. Yo estoy en el gimnasio, me gusta hacer mucho el aerobic, el zumba, las cositas esas. Y Raquel también practica deporte, ¿no? Yo también, spinning. Bueno, chicas en forma. Chicas en forma, siempre. Y deportistas, como tiene que ser, porque no nos podemos quedar parados. Hay que mover ese cuerpo y hay que hacer deporte, que es muy sano. Qué salud. Y no solo ya por la estética, sino principalmente por la salud, que es lo que más... Y sobre todo la edad es vuestra, que es cuando además pues viene mejor hacer ese deporte, que después mantenéis la forma durante un tiempo. Claro, ahora en el carnaval se hace deporte de otra manera, a base de tacones para acá, tacones para allá, ¿no? Viajando, porque bailecito sí... Bailecito por aquí, otro por allí... La visita al Falla, el baile, los ensayos, que estaréis ensayando, ¿no? Sí. Todas esas cosas. Por cierto, hablando de cante, tú me decías que la comparsa es lo que más te gusta, ¿no, Raquel? ¿Y hay alguna comparsa que a ti te traiga por la calle de la amargura? Sí. Los, sí, piratas de Martínez Ares. Los piratas de Martínez Ares. Margarita, tú, comparsa, chirigota, comparsa, coro, cuarteto, comparsa. Comparsa. Aparte de la del Marco, ¿cuál? De aquí de Chipiona me gusta también mucho la de las niñas. Sí. Y de Cádiz me gusta mucho la de los Carapapas, me encanta. Y el año pasado también me gustó mucho los gitanos de Cádiz. Muy bien. ¿Y Sara? Pues yo, es que no sé decirte una en concreto, porque hay muchas que me gustan, pero... Pero comparsa siempre, ¿no? Sí, sí, comparsa. Yo creo que con Juana la Loca me podría quedar. Sí, ¿no? Oye, es curioso, hay años que hay rache y rache. Bueno, no sabemos lo que van a opinar vuestras tres compañeras ahora, pero el año pasado fue un año muy chirigotero en cuanto a los gustos de las damas, y este año es un año muy, muy de comparsa. Aunque a gente como vosotras, que sois también muy tercas para todo lo del carnaval, os gusta todo, comparsa, chirigota, cuarteto, un poquito de todo, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿cómo os definiríais vosotras mismas, aparte de carnavaleras, por supuesto, Raquel? Si alguien, si tuvieras que presentarte a alguien, alguien que tuviera que conocerte, ¿qué dirías de ti misma? Pues clara, sincera, extrovertida, un poquito nerviosa, o mucho, y divertida, con carácter. Una mujer fuerte de carácter. Margarita. Margarita, ¿cómo? Yo me considero una persona sencilla, muy tímida también, muy amiga de mis amigas, me gusta mucho ayudar a la gente, y también tengo un poquito de carácter, también hay que sacarlo. Chicas guerreras tenemos aquí hoy. Sí, sí, chicas con... ¿Y Sara? Yo, sincera, sencilla... divertida, tímida,
Amiga de mis amigas también. Cuando hace falta algo, ahí soy yo, para todas las que quieran. Y no sé. Oye, dime. Sí. No, ¿sois más casera o sois más de calle vosotras? Raquel, ¿te gusta más salir o te gusta más...? Depende. En casa, depende. Me gusta estar mucho en mi casa con mis padres. Mi madre me lleva muy bien. Con mi hermano. Pero cuando hay que salir, se sale. Se sale. ¿Y Margarita y Sara? Yo en invierno me vuelvo un poquito casera. Uh-huh. Sí, me gusta estar más la copita, las películas. ¿Y Sara? Yo también, pero tú sabes, depende del día, pues tengo más ganas de salir o de... Pero por lo general más en mi casa. Un cotilleo que tú no lo vas a preguntar, lo voy a preguntar yo. ¿Comprometidas las tres? Yo no, yo sí. Sí. Vosotras sí, tú no. Vale, pues ahí lo dejo. ¿Eh? ¿No? O ahora en Carnaval no quiero tu compromiso, ¿verdad? No, no. Ni ahora ni nunca. Vía libre. Ni ahora ni nunca, no vamos a dejarlo ahí, ¿no? Que se está más a gusto, además, sin tener que atender nada más que a la fiesta, que es lo que para lo que vais a vivir, porque no solo de este día, sino después empiezan esa serie de visitas que decíamos antes, a la base naval, iréis al Falla, supongo, bueno, siempre iréis a muchas peñas, os vais a empapar de todas las letras, al final acabáis cantando también, ¿no? Sí. Prácticamente, porque ya... ¿Vosotros habéis estado en algún grupo de coplas alguna vez? No, yo no. ¿Pero os gustaría formar parte de...? Vamos, yo he estado ayudando a Manolo Guardia en la comparsa de los niños de Lágrima Negra el año pasado. Ah, sí. Fui la que les pintó y la ayudé y tal. Y ¿pero cantando o componiéndonos? No, cantando no. ¿Y os veis capacitada para ello? Yo no. No. Yo no tengo la voz. Yo canto poquillo. Es que no tengo voz. O sea, no os pongo una chirigota, ¿eh? No. Sí, pero para cantar... ¿Os iba a pedir que cantarais algo así? No. Un poquito difícil. ¿Sí, Margarita? ¿Tú tampoco, Sara? Yo no. Eso se lo digo. Bueno, pues vamos así rápidamente. Raquel, ¿una película con la que te quedes que te haya llegado? Titanic. ¿Un libro? Los hombres que no amaban a las mujeres. De estos gustos también se conoce mucho a las personas. Margarita. A mi película, 3 metros sobre el cielo, la veo una y otra vez y no me canso. ¿Y un libro? El libro, poco. Perdona si te llamo amor. Uh-huh. ¿Y Sara? Película. Hay un montón que me gusta. Que volvería es a ver. Muy difícil quedarse. Y es muy difícil porque yo me quedo... Pero eres más de comedia, de drama, de terror. Me gustan de comedia... De terror no tanto, y romántica también me gusta mucho, pero no sabría decirte una en concreto, la verdad. Uh-huh. No, es que hay muchas que me gustan. Vale. No sé. ¿Y algún libro, Sara? Es que yo no, la verdad que yo no leo, porque uh-huh. No me gusta, yo prefiero ver películas y... No eres muy de leer, ¿no? Oye, y nos le hemos preguntado si en este caso, en el tema de la música, ella, ya fuera del carnaval, claro... ¿Tienen algún ídolo, algún grupo, algún artista a la que sigan fielmente? Yo seguí mucho a uno en especial, no. Me gusta un poquito de todo. Me gusta mucho el flamenco, o como Manuel Carrasco, también Tía Martínez. Música del sur, sí. Principalmente. Y el barrio, hombre, me gusta a mí mucho. ¿Sara? Malú. Uh-huh. Bueno, pues yo, por mi parte, voy a hacer mis dos últimas preguntas, si Olga me deja, y ya te dejo a ti el espacio uh-huh. final. Antes que nada, hablando de carnaval, en cuanto a cabalgata se refiere, habéis disfrazado con vuestras agrupaciones de muchas cosas, ¿no? Pero así de disfraces individuales, algo que digáis, un disfraz que os habéis puesto cualquier día del carnaval que os haya encantado o que os hubiera gustado poneros, ¿cuál? Yo el que más me gustó fue cuando me disfracé con 3 amigas mías de los Teletubbies. Los Teletubbies. Fue muy original. Iba abrigadita, sí. Que eso es muy importante y también. Fue divertido. ¿Y Margarita? Yo me disfracé una vez con otras 3 amigas mías. Íbamos en plan de hombre, con las piernas todas llenas de pelo y eso. Y nos pasamos una noche buenísima, vamos. Todo el mundo nos miraba en plan raro y nosotras íbamos, vamos, pero pasándolo súper bien. ¿Y Sara? Yo el año del Circo del Zoo que salí a la Galera... Ese año de eso. Me encantó el disfraz que llevaba. Uh-huh. ¿Y un disfraz que nunca os pondríais? Yo me lo pondría todo. Yo también. Y yo. Todo. Me disfrazo no lo que sea. Jaconada, me ¿no? da igual. Muy bien. Pues, ¿qué debe de reunir una chica para que el jurado se fije en ella y la elija Perla? Pues, desde mi punto de vista, pienso que debe de mirar la sencillez. La manera de expresarse que tenga, los nervios que tenga ese día también, porque ahí vamos a estar todas nerviosas. Hay que disculpar esos nervios a todo el mundo. Claro. La elegancia que tenga a la hora del desfile, por ejemplo,
y la soltura que a lo mejor pueda tener para una cosa, para otra. Uh-huh. Pero vamos, creo que todas, desde mi punto de vista, somos perlas. ¿Estáis preparadas? Y somos. Yo lo tengo claro. Margarita. Yo pienso también mucho como Raquel, que tiene que mirar que la felicidad que tenga, que sea alegre, que sea elegante también, y que comprendan los nervios, que son, vamos, malísimos. ¿Y Sara? Yo más o menos como han dicho mis compañeras, que, hombre, tengan que encuentrar el día de la elección, pero también que miren los demás días, que nos perdonen los nervios. Y que nos guste un poco el carnaval, tú sabes, más o menos. Uh-huh. Pero no, tampoco que sepa todo del carnaval. Pero bueno, más o menos. Y que sea, no sé, que tú la veas simpática y... Muy bien, pues ya el jurado sabe lo que opinan ellas tres, de cómo tienen que elegir a la hora de que se sienten allí, ¿eh? Y bueno, con toda también, pues por supuesto, esa trayectoria que ellas están demostrando en cada lugar donde van, uno de ellos también aquí en la tele. Y toda esta entrevista pues también la tiene su la visión, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, a mí para finalizar me gustaría que dijerais cada una con qué lugar de Chipiona os quedaríais y por qué es especial para vosotros algún rinconcito al que siempre os escapéis o que os gusta especialmente de Chipiona. Raquel. Pues yo, cuando he estado agobiada mucho por algún problema o por algo, me gusta irme sola debajo del humilladero. Uh-huh. Y me quedo ahí un rato viendo el mar, viendo... Y ya, me... Te relajas. Se pasan todos los males, ¿no, Raquel? Siempre Margarita, voy al mismo a sitio. A mí, la playa de Regla, yo paso todo el verano allí, vamos, día, tarde, todo el tiempo. Uh-huh. Y ahora en invierno también me gusta dar un paseíto por allí. No, nada más que en verano. Margarita y Raquel, playeras. Puestas de sol. Por las playas de hombre, nuestra si tierra. Es que tenemos mar. Es que vivir sin mar sería imposible, por lo menos. Para yo mí. Creo que para casi todos los que vivimos aquí ya no nos haríamos a la idea, ¿verdad? ¿Y Sara? Con la playa de la Cruz del Mar. Me gusta pasear por allí cuando soy más mal o para reflexionar un poco. ¿Te tranquiliza a ti la playa de la Cruz del Mar? Muy bien. Son tantas playas y tan bonitas las que tenemos, ¿verdad? Que cualquiera nos valdría. Que ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí con Raquel, Margarita y Sara, estas tres chicas que les deseamos toda la suerte del mundo y sobre todo que disfrutéis de este carnaval que va a ser diferente al resto que podáis vivir de Juan Carlos. Seguro que sí, y se lo van a llevar de recuerdo para toda la vida y eso es un momento inolvidable el que vais a vivir, no solo el de la elección de la perla, sino varios a lo largo del año que bueno, os va a reconfortar seguro y guardar para el recuerdo muchísimas fotos. Bueno, ya de fotos tendréis lo más grande, ¿no? Sí, sí, es que cuántos pendejos hay que comprar, de cuántos gigas para guardar. Bueno, amiga, muchísimo. Pues nada, nos vemos el viernes, nos vemos ya dentro de un ratito. El programa es hoy es lunes, así que lo pondremos el viernes en el escenario, lo que vais a hacer. Ya informaremos a nuestra audiencia cuando ultimemos los detalles de cómo se va a emitir y cuándo se va a emitir todo eso y posteriormente también para que vosotros veáis después, ¿no? Y analicéis, pues mira cómo iba yo, mira, ¿eh? Mucha suerte y gracias, a disfrutar del carnaval, gracias. Que de eso se trata. Gracias. Venga, pues hacemos una pausa mínima y enseguida estamos ya con nuestras otras tres representantes. Continuamos con Carnavalísimo en este especial dedicado a nuestras representantes, a nuestras damas. Hemos conocido a tres de ellas que se presentan a Perla el próximo viernes y ahora vamos a conocer a otras tres que también concurren a ese puesto de Perla del Carnaval. Todas van a ser representantes de nuestra fiesta. Olga nos presenta a nuestras tres chicas. Las tres candidatas que quedan por conocer, que son Lola Valdés Martínez. Bienvenida, Lola. Hola. También tenemos a Macarena Pérez Pedrosa. Hola. Bienvenida, Macarena. Gracias. Y Bárbara Rodríguez Florido. Bueno, bienvenida, Bárbara. Muchas gracias.
Bueno, pues ellas tres nos van a explicar, al igual que hicieron sus compañeras anteriormente, que por cierto, todas guapísimas, ¿eh? Sí. Todas guapísimas. Es que Chipiona da unas playas muy bonitas y da unas niñas preciosas, y en este caso se puede comprobar. El jurado, yo que ustedes, es que no me ofrecía de que va, que va. Estaremos en otro lado. Candidato mejor a jurado en la vida. Y así que desde aquí pues le doy toda la fuerza al jurado, porque lo va a tener complicado, como lo tienen todos los años, ¿no? Porque lo dicho, es muy complicado elegir a 6 representantes ya de por sí, pues ahora una vez que están elegidas es complicado también elegir a la perla. Vamos a conocer, como les decía antes, lo mismo que hicimos con nuestras primeras representantes, por qué ellas se presentan a dama, cómo les surge esa idea o si hay alguien que las empuja a ellos. Lola. Pues a ver, a mí siempre me había llamado la atención, pero no me atreví a dar el paso. Y he estado estudiando 4 años fuera y este año estaba aquí más libre estudiando inglés y digo, este año nunca, porque ya tengo planes de futuro para conseguir trabajo y digo, este año nunca. Y me atreví y nada, y hubo suerte. Era la oportunidad este año, claro, ¿no, Lola? Y la has aprovechado, muy bien. Macarena. Pues me ha hecho mucha ilusión desde pequeña. Me presenté de chica, pero no salí. Y ya pues vivió la experiencia con mis amigas que salieron de dama. Y digo, yo tengo que vivir esa experiencia. Y me presenté y tuve la suerte que me escogieron. Muy bien. ¿Y Bárbara? Bueno, pues yo nada, pues yo igual que mis compañeras. Desde pequeña siempre me ha hecho mucha ilusión. Mis amigas y mi familia siempre me han apoyado. Siempre me han dicho, venga Bárbara, sal, no sé qué. Porque yo soy una persona muy extrovertida, ¿sabes? Me encanta todo este plan de fotos y todo. Y el año pasado se presentó mi prima Ana, Ana Cascobero, y la verdad que lo viví con ella y pues me quedé con la espinita y digo, este año que viene es el mío. Oye, pasa eso, ¿verdad? A lo mejor un poco. Las que os acompañan, las amigas, los familiares, claro, se animan al año siguiente, porque dicen, mira, he estado con fulanita, me lo pasé muy bien. Me pasa a mí también con Lorena, que es mi mejor amiga, se presentó el año pasado y me encantó. Estuviste colaborando con ella y eso, y te vino también el gusanillo de decir, bueno, ya es la te mía. Te empuja. Te quedas con las ganas, claro. Al ver también todas las compañeras que hacen, lo que son el tema de la fotografía y todo eso, pues, está muy guay, hombre. A todas nos gusta, claro. Ella iba para modelo. Hombre, es una experiencia... Claro, muy bonita. ¿Te gusta el tema de la diferente, fotografía, de la pasarela, canta, y todo eso? Hacéis un poquito de todo, la verdad que sí. Bueno, ¿a qué os dedicáis vosotros actualmente, Lola? Pues yo terminé este año en junio periodismo y ahora pues iba a entrar en un máster, pero no he entrado y estoy estudiando inglés para entrar ya en junio del año que viene. Uh-huh. ¿Y Macarena? Pues yo este año no he dejado los estudios un poquito y digo, pues entonces este año me tengo que presentar ya que estoy más libre, pero ahora cuando pase el verano lo retomaré. Lo retoma de nuevo, sí, ¿no? Los estudios. ¿Y en verano trabajas en algo? Sí. Sí. Trabajo en Los Pitufos, en la calle Zapera. Ah, muy bien, uh-huh. Buen sitio. Ahí hay una amiga muy guapa y a que le mandamos también, un beso. También, que se llama que damos, sí. Rocío, por ahí. Y voy a saludar a Débora también, porque si no me va a matar. Sí. Y voy a saludar a Cristi Lázaro. Bueno, si me pongo a saludar, entonces... Ojo, ya lo terminamos. Tantas damas que han pasado por aquí. Bueno, pues un saludo para ella. ¿Y Bárbara? Bárbara. Bueno, pues yo actualmente estoy en paro. Yo soy peluquera, esteticien. Y tengo un proyecto, abrir una peluquería con un compañero mío, uh-huh, Eu. Y nada, y de momento estoy en paro y lo que me vaya saliendo por las cajas y mi padre tiene un restaurante en Rota y los fines de semana en que puedo, bueno, claro, ahora estoy un poquito más ocupada y no puedo, así que en cuanto que puedo y tengo tiempo le ayudo a mi padre y cuando no puedes nada, a esperar el trámite del papeleo y demás para abrir mi nueva peluquería. Vale. Esperemos que haya suerte. Avísanos para ir a la inauguración. Claro, ya os mandaré unas tarjetitas, no os preocupéis. A mi pelo me va a cortar poco, pero... algo haremos. Siempre tengo que hacer, ¿no? Bueno, pues seguimos hablando de carnaval. Yo lo que decía antes también con vuestras compañeras, de todos los actos del carnaval, si os tuvierais que quedar con alguno, ¿con cuál, Lola? Es difícil, ¿verdad? Porque tú eres también muy completita de carnaval. Si tuviera que prescindir de algo, lo que no prescindiría es de la cabalgata, porque en verdad es la cabalgata, pero la cabalgata también es más triste, porque es el último día y no lo vives... Por lo menos yo lo preparo mucho, pero luego llega el día y estoy más triste porque hay que volver a los estudios, hay que volver a la rutina. Entonces, no sé, la pringa que por desgracia este año no la va a ver, también disfrutaba mucho porque es el principio, en verdad, de que está empezando todo. Pero no sé, no te sabría decir
algo concreto. Bueno, hay tantos astros gastronómicos que no te vas a quedar con hambre, eso te lo digo ya. Bueno, ya tú lo sabes también, porque Chipiona es en eso especial, claro, en cantidad de astros gastronómicos. Y este año, pues si cabe, parece que incluso hasta alguno más, dependiendo también de los hasta que salen. Hasta el último momento no se sabe. Efectivamente, apuntando hasta última hora. ¿Y tú con qué te quedarías? Yo creo que más o menos como Lola. Me quedo con la cabalgata. Y también, hombre, los ratitos que pasamos preparando el día que llegue la cabalgata y los ensayos. Y los preparativos. Esos ratitos al final son los mejores. Sí, claro. Es lo que te queda. Y lo ligero que se va, lo que decía Lola antes, que es una, por un lado es un contraste de pena y alegría de que llegue la cabalgata, por eso. Es mucho preparar y después se va en un día, en un momento. Claro. ¿Y Bárbara? Yo totalmente con la cabalgata. También, ¿no? Yo me considero totalmente cabalgatera, además que también ese día pues viene mucha gente de fuera, ¿no? Durante todo el carnaval hay gente, pero ese día especialmente viene muchísima gente a disfrutar de toda la... De un espectáculo. Claro, y de las agrupaciones que salen. Y es muy bonito, y la verdad que yo me quedo con la cabalgata, vamos, sin duda. ¿Tú has salido en cabalgata en algún grupo? Sí, yo soy de la granja. Ah, granjera también. Sí, granjera totalmente. Lo que pasa es que este año, por desgracia, no vamos a tener la oportunidad de verlas por la avenida. Así que... Bueno, lo vamos a ver con otra gente ahí. No pasa nada. Y el año que viene será, ¿no? Claro, claro. Que desde aquí vuelvo a decirle lo mismo, que los que este año no salen, Granja, Marielo, agrupación también como la agrupación de Puyana y demás, pues que se animen y que el año que viene los imbuya también. Le mandamos un saludo desde aquí, que este año no pueden salir por circunstancias, pero el año que viene que se animen, que los estamos esperando. ¿Tú sales en alguna agrupación? Yo salgo con la galera. ¿Con la galera? Desde siempre, ¿no? No, ya... Llevaré unos 4 añitos, 5. Muy bien. Gran grupo también. ¿Y Lola? Yo soy granjera, pero granjera. Yo empecé con la galera, que también le tengo mucho cariño. Empezaste con la galera y te pasaste a la granja. Muy bien. Agrupación juvenil. Bueno, cuando pasa el carnaval o antes de que haya llegado y demás, cuando tenéis ratitos libres, no estáis ni estudiando ni trabajando, ¿a qué dedicáis vuestro tiempo libre? A mí me encanta ver series por internet. Soy muy friki de todas las series. ¿Cómo cuáles, Lola, por ejemplo? Como Conocí a Vuestra Madre, no sé. Soy muy típica de ver series que ya he visto. La vuelvo a ver, yo que sé, Aquí no hay quien viva, La que se avecina. Eso me pasa a mí con la Aquí no hay quien viva también. Una vez y otra vez y otra vez. Es que no sé, soy... Y te lo sabes de memoria, ya me lo sé de memoria, se lo Me encanta Gossip Girl, me encanta. ¿Sí? No sé, es que ahora mismo no me vienen muchas, pero vamos, muchísimas. Siete Vidas, las antiguas también me encanta. Friends es mi favorita. No sé, pero vamos, que no, estoy todo el día viendo series en mi casa. ¿Qué tal? También a la calle, ¿no? Que también salgo a la calle, me encanta quedar con mis amigos. Lo que más me gusta es estar con mis primos, porque lleva mucho tiempo fuera. Cuando vengo aquí, me gusta ir a casa de mi tía, con mis primos, con mi pecheche, que le mando un saludito. El hijo de mi primo Paco, y nada, todo muy bien. ¿Tú prefieres salir, Lola? ¿Eres más de salir a la calle o te gusta estar en casa? ¿Eres más casera? Soy callejera. Callejera, ¿no? Pero también me gusta mi momento de relax, que no me moleste nadie, en mi sofá, me encanta. La soledad que requiere a lo largo del día. Pero la calle me gusta estar con gente. Uh-huh. ¿Y tú, Macarena, qué haces cuando tienes tiempo libre? Me gusta estar con mis amigas, irnos a tomarnos algo, hacer algo de deporte, siempre viene bien. ¿Sí? ¿Cómo qué? Yo me iba con Débora a correr. Pero ahora con lo de dama, de preparar, ensayar, como que no me da tiempo. No. Ahora ya bastante corre ya a lo largo del día. Sí, yo me llevo todo el día corriendo. Aunque ya cuando termine, empezaremos otra vez a correr. Muy bien. ¿Y Bárbara? Pues yo soy también muy adicta al deporte. Y ahora estoy un poco frustrada porque con el tema del carnaval no puedo hacer nada de deporte porque es que no tengo tiempo de nada. Me encanta hacer deporte, me encanta irme a la playa a dar una vueltecita con mi perra, que también tengo una perrita y la tengo que sacar porque está muy gordita. ¿Cómo por se cierto. Llama? Nila, se llama. Nila. Y está muy gordita, entonces pues tengo que irme a la playa y me encanta sacarla, disfrutar del aire fresco, de la tranquilidad, porque yo también soy una persona que soy muy nerviosa, entonces pues lo que es la playa y demás me tranquiliza mucho. Te relaja, ¿no? ¿Y qué tipo de deporte practicas, Bárbara? Pues yo practico spinning, slip door, me voy en patines, bicicleta, máquinas también. Yo todo lo que sea deporte me apunto. A mí toda la que me diga, ay, me voy a apuntar esto, pues me apunto contigo. Me encanta. Muy bien. ¿Chicas deportistas? Nos han salido. Sí, chicas deportistas. Total. La mujer en el deporte está subiendo como la espuma en Chipiona.
Hombre, lo claro. Lo conoceréis, ¿no? Con las noticias que escucháis de, sí, 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 de compañeras vuestras, de chipionas que están consiguiendo en distintas modalidades, gimnasia rítmica, fútbol sala, femenino, en el mundo del atletismo también, en las carreras, en fin. Que afortunadamente eso, gracias a vosotras también, que desde jóvenes pues estáis, hombre, claro, dándole al caña al cuerpo, que eso es lo importante. Oye, en cuanto a carnaval de coplas, ¿cómo os sentís? ¿Sois más de chirigota, de comparsa, de coro, Lola? Aunque suene típico, de comparsa. Me encanta, comparsa. Me ponen los vellos de punta. Sí. Pero no, me encanta escucharla, pero yo no me considero una experta tampoco. Me gustan mucho. ¿Y alguna en especial que te guste por algo? Los Carapapas. Los Carapapas, ¿no? Y de aquí de Chipiona, la comparsa de las niñas el año pasado, me emocionó mucho. ¿Te verías ahí algún día? No, porque tengo muy poco oído. Bueno, ninguno, no tengo oído. ¿No? Y no, yo estaba allí ya. Bueno, no me va a cantar ninguna esta noche, esta no puede ser. ¿Quién se va a atrever? Estamos esperando a ver si alguna. Ojalá, yo te cantaría si supiera. Bárbara. Estas son chicas más deportistas que... Macarena, tú no vas a cantar, ¿no? Yo no canto. ¿Tú eres de comparsa, Bárbara, o de chirigota? Uy, perdón, Macarena. Yo soy más de comparsa. ¿Más de comparsa? Sí. ¿Y como quién, por ejemplo? Los Carapapas o Juan Carlos... más o menos por ese estilo. Lo que más te gusta, ¿no? Sí. ¿Y aquí en Chipiona lo sigues también el carnaval? Sí. ¿Y te verías tú en alguna agrupación? No me veo cantando, pero no tocando sé. Un instrumento, ¿quién sabe? Algo a lo mejor, tocando la sí, guitarra. Tocando el instrumento me gustaría algún año en la cabalgata. ¿Sí? Pero no llego a atreverme. Bueno. No sé. Tiempo tienes por delante, sí, que eres muy joven. Sí, tengo tiempo. Así que Macarena, paciencia. ¿Y Bárbara? Pues yo nada, yo depende de la ocasión, lo que la ocasión requiera. Requiera, ¿no? Claro. Yo, las comparsas son muy bonitas porque, claro, cada una en su estilo, pero yo, por ejemplo, soy una persona que soy muy extrovertida, me gusta mucho el cachondeo, soy muy alegre, me gusta mucho lo que es las risas y todo lo que se experimenta con la chirigota, y la verdad que me gusta mucho la chirigota también. Uh-huh. ¿Y quiénes de los grandes te gustan a ti, de la chirigota, de la comparsa? De la chirigota, hombre, la verdad que, como bien dice mi compañera Lola, tampoco es que sea una experta, ¿sabes? Porque yo, por mi trabajo y demás, tampoco tengo tiempo para asistir a todos los actos, ni verlo todo, ni cargarme el fallantero, ni mucho menos. Pero bueno, lo pero bueno, algo veo, claro. Y por ejemplo, me gusta mucho la chirigota de aquí de Chipiona, me gusta mucho la chirigota del Manteca, uh-huh, la del Kiki, y las comparsas, pues me gustó mucho Juan Carlos Aragón, cuando salieron de La Serenísima, uh-huh, en Cádiz, que ganaron ese año el premio, y estuvo muy bonita, la verdad. Muy bien. Y nada, y lo que se puede ir viendo y poquito a poco. Estupendo. Bueno, ¿cómo os definiríais a vosotras mismas, Lola, para darte a conocer a esos que nos están viendo? ¿Cómo dirías que eres? Soy una persona complicada. Ay, mira, es sincera ella. Eso es interesante. Sí, sí. Como sé de buena, sé muy buena, pero de mala. Tengo mal carácter, pero soy muy sincera. Y no sé, sincera, no sé. Me gusta que me definan mis amigas mejor. Sí, ¿no? Yo te defino ahora, cariño. Ahora la define Bárbara. Macarena, yo me considero con mucho carácter, o que es quien me aguante ya le queda. Ella también se lo reconoce, claro. Sí, soy muy tímida y no sé. Es curioso que lo de la timidez, gracias a esto de la presentación de las damas, ha roto con la timidez, sí, de muchas, sí, de vosotras. Rompe un poco, ¿verdad? Claro. Por fuerza, claro. Porque esto de hacer una entrevista... Claro, ya, mira, os veis obligadas a hacer un poco de todo lo que implica ser dama del carnaval, claro, en la entrevista. Tiene pues, que dejar una puesta la en escena, timidez a un lado. Y una, lógicamente, claro, aunque se sea tímida, yo creo que nosotros, sacáis pecho un poco, ¿no? A nosotros nos viene eso muy bien, Olga, porque tú te acuerdas de aquellos tiempos que sales a la calle con un micrófono a preguntarle a alguna de personas de Chipiona, sobre todo a alguna chica joven o algún chico joven. No, a mí no. Ahí se pueden escapar, aquí no os podéis escapar aquí ninguna. Es complicado. Están venciendo esa timidez, es una cosa también que tiene buena esto. Importante, ¿no? Sí. Estamos con Macarena, yo me he metido por donde no me debía. Sí, Macarena decía que ella es tímida y también con carácter. Llevamos 5 damas que dicen que tienen mucho carácter, ¿eh? Sí, que son verdad. Chicas de armar, tomar todas ellas. Cuidadito con ellas. ¿Y Bárbara? Bueno, pues nada, yo soy tal y como me veis. Yo soy una persona muy nerviosa, totalmente nerviosa. No lo juro, no hace falta que lo jure. No hace falta que lo jure, ¿verdad? Soy muy nerviosa, pero a la vez me considero amiga de mis amigas. Me considero pacífica en su debido momento y nada, y soy muy extrovertida, soy muy muy cariñosa, tú sabes. En su debido momento, quiere decir que habrá momentos en los que... Hombre, claro, tengo mi carácter como lo tiene todo el mundo, todo está claro. Mundo, ¿no? Por las buenas, si te llevas bien conmigo, soy la mejor del mundo. Ahora, si te llevas mal, creo que como todo el mundo, ¿no? Claro. Pues tenemos cada uno tenemos su parte su mala. Genio. Ahí está. Y nada.
Se puede ir contigo a todas partes, ¿no? Hombre, claro, totalmente. Bueno, contigo y con las seis que hombre, hemos claro. entrevistado, que de mala no vamos a ir nadie con nadie, todo el mundo vamos de buena, y de buenas son las más buenas del mundo, así que con ella el fin del mundo, claro que sí. Bueno, pues nos queda preguntar un par de cositas de carnaval, por ejemplo, el tema del disfraz, aparte de lo que en la cabalgata en sí sacáis, ¿a qué disfraz le tenéis cariño, recuerdo, que os hayáis puesto desde pequeñita, o que a lo mejor incluso no hayáis podido estrenar, pero que os gustaría disfrazarse de algo, de uno de esos días de carnaval cualquiera, que no tengáis compromiso con cabalgata, ni con dama, ni pero nada. De algo que no nos hayamos disfrazado, ¿no o que te sí, refieres, ¿no? O que sí, incluso, o que sí, de recuerdo te traiga algo de pequeña, Lola. Me ha dejado en blanco. ¿Sí? Sí. Pero es muy buena pregunta. ¿De pequeñita? ¿De qué salía? A ver, yo me he disfrazado de miles de cosas, de torera, de mantilla, de china, de pirata, de todo. Que no en los pollos te vestías mucho, ¿no? De pequeñita, ¿no? Yo iba a la barriga. Ah, no, ¿todavía no habías nacido? En la barriga. ¿Era tu hermano entonces? Mi hermano. Cuando ya yo nací, mi madre ya no salió. Ya dejó de salir. Ajá. ¿Y tú? Yo le tengo mucho cariño al disfraz que iba con el circo del zoo, porque sí. Fue mi primer año en las galeras y a ese me gustó mucho. Muy bien. ¿Y Bárbara? Pues me encantan todos los disfraces. Le tengo mucho cariño cuando íbamos de las Barbies en la granja, porque la verdad que es que me resultó muy original y estuvo muy, muy gracioso. Iba muy bien con el tipo ese, para ti, ¿verdad? Sí, yo iba de Barbie cantante, teníamos a la Barbie veterinaria, a la Barbie cocinera, teníamos a todo el repertorio de las Barbies. Muy bien. La verdad que me gustó mucho. Y por último, yo ya cierro preguntando qué le pedís al jurado que mire en vosotras para elegir a la Perla. ¿Qué debe de mirar? Que sea un hecho consigo mismo. Macarena. Yo creo que también lo mismo, porque ese día vamos a estar todas nerviosas y antes tenemos muchos actos y yo qué sé, que mire la sencillez, la simpatía y de todo un poco. Lo que ellos crean que debe de ser. Que deben de valorar, ¿no? Para eso somos el jurado. Claro, que valore lo que es, como es cada una, que no. La verdad que yo estoy muy contenta con mis compañeras, que una de las cosas que me voy a llevar es el compañerismo, porque aparte de todo, los nervios te traicionan mucho, pero claro, gracias a que todas, entre todas nosotras nos estamos ayudando mucho, pues lo llevamos más, con más calma. Estáis formando un grupo bueno. Bueno, ya para finalizar, ¿a qué rincón de Chipiona le tenéis un especial cariño? ¿A dónde os iríais o os vais cuando tenéis un momento de soledad, en el que os gusta relajar, en el que os gusta estar tranquilo? Yo creo que todo chipionero se suele ir a la playa, a pasear. Sí, ahí está. Sí. Yo al humilladero. Es que... ¿Con qué playa te quedas tú, Lola? Con la de Regla, porque está muy cerquita de mi casa y siempre iba allí. Te has criado allí prácticamente. Sí. Uh-huh. ¿Macarena? Yo también a la de Regla, pero también tiro para el monumento, toda esa parte, me gusta. Uh-huh. Una parte de más cerca de... Vamos, ya de la parte de, del faro. Y yo también con la parte de Regla, porque yo vivo por esa zona también. Y por el humilladero, y por supuesto la Cruz del Mar también me encanta. Muy bien. Bueno, yo pues creo que hemos llegado al final. Estas son nuestras seis damas, chicas con carácter, que les gusta la playa y muy deportistas todas, Juan Carlos. Así que las conoceremos todavía mejor y veremos todo un espectáculo el próximo viernes día 23. Muchísima suerte, de verdad, a todas, a las seis. Y gracias por estar aquí. Y por supuesto que nos encanta tener representantes chipioneras como vosotras, tan guapas y además expresándose también. Muchas gracias. Yo me quedé un poco sorprendido. Porque yo también. Es que además no hemos tenido la oportunidad de conocerlas bien hasta ahora, ¿no? Que nos hemos sentado con ellas y la verdad que fantásticamente bien, y sobre todo que disfrutéis del carnaval, claro, que es lo más importante de todo esto. Muy bien, pues mira, para relajaros un poquito, sí, que yo creo que por favor. Para poneros más nerviosa todavía, pero algo que se va a vivir, que vamos a vivir el viernes ya allí, uh-huh, y que cuando la concejala de fiestas dé el veredicto del jurado, pues ese momento es que están todos ahí. Bueno, pues vamos a ver cómo el año pasado era proclamada nuestra perla del carnaval en ese acto, y así vais cogiendo un poquito de... Aunque vale, vosotras supongo que no habréis perdido nunca una elección de la perla por nada del mundo. Lo he vuelto a ver. ¿No? Una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Fue muy emocionante. Pues vemos el momento de Fabiola Valdés. Bueno, Fabiola no... no me acuerdo... Fabiola. Y otras veces le digo Noelia. Fabiola Valdés en el momento que era elegida perla del carnaval en nuestra elección de la perla. Con esto despedimos hoy carnavalísimo y lo dicho, desearle mucha suerte a todas esas chicas y ya veremos ese acto de la elección de la perla aquí en Telechipiona y 8 Televisión Jerez. We'll be right back.
Son momentos emocionantes que vamos a volver a repetir en estos instantes, porque se acerca el momento del veredicto de la noche. Delegada de fiestas del Ayuntamiento de Chipiona, Davini Valdés. Silencio absoluto, por favor. Muy buenas noches. En Chipiona, en el día 15 de febrero de 2014, reunida la Delegación Municipal de Fiestas del Ayuntamiento de Chipiona, la cual tengo el honor de presidir, con los miembros del jurado, compuesto por Irene Vélez, trabajadora de la Radiotelevisión Municipal, José Domingo Cordero, acompañante a diversos actos con las damas, Carmen Otero, pregonera del barrio 2013, Noelia Cárdenas, Perla Carnaval 2012 y Cristian Castro, licenciado en Bellas Artes. Y una vez realizada la suma de las puntuaciones correspondientes, acuerda nombrar Perla del Carnaval 2014 a la señorita Fabiola Valdés del Moral. Y una copa entre las manos, vengo a decirle a la gente lo que siempre he dicho yo, que esta tierra de Cali es tierra fina, donde cantan claveles y bailan mejor dos con la bellina. Por eso se muere, tú duelen así, a Canela y a Nardo y a Oli, tierra gaditana donde Andalucía. Niña capitana de mi alegría, guapa bailadora sobre los esteros, novia de los mares y los marineros. Fabiola Valdés del Moral, Perla del Carnaval 2014. Abanico de salero, castañuela tú de España, y espejo de los toreros, encima de tu muralla, se debe ir colocando. De contrabando, más blanca que las espumas y la salina de San Fernando. Bueno, pues a continuación, el alcalde de Chipiona va a imponer la banda, la Perla del Carnaval. Tierra gaditana, sol de Andalucía, niña capitana. Guapa bailadora sobre los esteros, novia de los mares y los marineros. Ay, caí de mi entraña, abanico del salero, castañuela tú de España y espejo de los toreros, encima de tus murallas. Bueno, ahora las damas infantiles van a entregar un ramo de flores a cada una de nuestras guapísimas representantes que lo han bordado en la noche de hoy. Fuerte aplauso para todas ellas, sí señor. Espectáculo el que nos habéis ofrecido. Bueno, pues despedimos a todas nuestras damas, adultas y pequeñas, que mañana recibiremos aquí, recuerdo, mañana a las 12 desde el castillo, la salida en Pasacalles, hasta llegar aquí al Palacio de Congresos y Exposiciones, donde a las 12 y media tiene lugar el pregón de Fran y el pregón del barrio, 25 años, y también la proclamación de la Perla Infantil. He dicho mañana porque ya estamos en sábado, claro está. Bueno, despedimos, y bien entrado el sábado ya, por cierto, despedimos a todas ellas, las peques, muchas gracias, nuestras damas adultas también, muchas gracias. Por eso se mueren, duelen así, a Canela y a Nardo y a Olín.
las primeras impresiones de la Perla del Carnaval de 2014. Fabiola, por favor, aquí está tu pueblo, ¿cómo te sientes? Ahora mismo no me lo creo, no lo asimilo, vamos, de momento no me lo creo, vamos. Está temblando, puedo corroborarlo. Y estoy temblando. Bueno, va a ser un carnaval especial, ¿no, Fabiola? Súper especial, vamos, ya hoy de momento ha sido súper especial porque ha venido hasta mi hermana de Inglaterra, está aquí conmigo y vamos, el día ahora mismo más feliz de mi vida. Bueno, pues ahí es que... Impensable, impensable. Aquí está la Perla, Fabiola Valdés del Moral. Bueno, vamos a despedir. Bueno, antes que nada el aplauso de nuevo para nuestra Perla del Carnaval. Con la sal de las palabras que como cantan los paritanos, con la alegría y los ojos y una copa entre las manos. Vengo a decirle a la gente lo que siempre he dicho yo, que esta tierra de Cali es tierra fina. Bueno, pues vamos a despedir a nuestra Perla Infantil y nuestra Perla María Clavel, que van a bajar acompañadas de la delegada de fiestas. Despedimos a María y a la Perla Infantil con la delegada de fiestas del Ayuntamiento. Y ya la despedida y el cierre con nuestra Perla 2014 y el alcalde de Chipiona, Fabiola Valdés y Antonio Peña. Muchas gracias, felicidades.